La visita de Ximo Moneke al Congost de Mou d'Espanya ens va permetre afirmar que Moneke ha estat el jugador que potser, estant una sola temporada amb l'Arxi Manresa, ha generat més impacte amb ell. Aquesta setmana també podem afirmar que el polonès Adam Wasinski és, potser, en tan sols mitja temporada, ha generat més impacte entre l'afició manresa. Wasinski va ser peça clau de la segona volta històrica de l'anterior campanya per a l'equip aconseguís una salvació miraculosa. Però la relació de Wasinski amb Manresa no va tenir un final feliç. Una greu lesió el va deixar sense jugar els últims partits i encara a les d'ara, Wasinski està en la seva fase final de recuperació i sense. Adam Wasinski és un espectador més del Baxi Manresa Breogán. Va haver de venir a Manresa per fer-se les revisions mèdiques pertinents, ja que el van operar a la capital del Bages. La presència d'Adam Wasinski a la graderia va despertar passió entre el públic que, quan van veure la seva presència, va aixecar-se de la cadira per ovacionar-lo. Els crits de Wasinski quedat es van poder sentir en més d'una ocasió. Just abans de començar el partit, l'Adam va aconseguir una entrevista a Ràdio Manresa i Kanaka. ¿Tendremos Adam Wasinski para más o no? Eso no lo sé. Ahora estoy enfocando para volver a 100% de mis posibilidades. Nunca se sabe. Sé que ambos lados tienen interés, pero todavía quedan unas semanas para hablar, seguro. Queda clar que a Adam Wasinski li encantaria poder tornar a jugar a Manresa. Pocs dies abans, el director esportiu del Baxi Manresa, Xavi Pujol, va explicar quina és la relació que manté amb el Baxi Manresa, Adam Wasinski. Va ser en el programa de Twitch Silencio. En Manresa, porque tenía pues una visita, ¿no? Una visita con el médico que lo operó, que está aquí. Entonces no se ha pasado a ver, ¿no? Entonces, bueno, Adam aún tiene que hacer su camino en la recuperación y que aún se desconoce un poco pues cómo va a terminar, ¿no? A nivel de plazos. Y dicen que va por buen camino, que él ahora pues tiene que hacer un trabajo de unas cuantas semanas pues de fuerza. Y entonces, bueno, no ha venido por nada más, ¿no? Adam es muy querido en el vestuario, muy querido por el staff, muy querido por las oficinas, por la ciudad, por lo que demostró en los pocos meses que estuvo, con la desgracia pues de la lesión que tuvo a final de temporada, ¿no? Que una lesión muy grave. Y a partir de aquí, pues bueno, él está haciendo su proceso, lo está haciendo aquí en Málaga. Y bueno, pues cuando termine todo este proceso ya se verá, ¿no? lo que él quiere hacer, lo que él puede hacer, lo que cada club pues necesita, y nosotros ahora mismo pues evidentemente tenemos ya una plantilla muy 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 completa y no nos estamos planteando encontrar un jugador como él. Wasinski s'ha d'acabar de recuperar, però està clar que el jugador polonès té ganes de tornar a la capital del Bages, on tant ell com la seva família, que també estava a la graderia en el partit de l'Breogán, hi guarden un record especial.